Greetings from the city, the capital city of Managua in Nicaragua. So what I wanted to do today was check out the life of middle class people, lower middle class, and even the lower class, and see what life was really like for people that live in the capital city of Nicaragua. When most people come to Nicaragua, they go to the fancier towns and cities like León, Granada, and a few others. And a lot of people don't come to Managua, but when they do, all they do is go out to the nightclubs, stay in the fancy parts of the city, and walk around and go to the parks. But they don't really bother to see what life is really like. So what we're gonna do today is check out the different neighborhoods of this city, this really big city, and see what life is like. So with that being said, let's explore. A un lugar que se llama La Chureca. Chureca. Es donde las personas viven de los desechos que botan la gente de sus casas. Bueno. Y vamos a visitarlo. ¿Hay turísticas que visitan estos lugares o solamente yo soy tu primero? Bueno, en este caso yo he venido a hacer otras veces otros tours, pero es primera vez que traigo un turista a estos lugares donde venden droga. Pero otros turistas, tú... Le da miedo venir a estos lugares. Pero otros turistas van contigo a otros lugares que son más ricas. Y... Sí, más ricas. A ellos les gusta la playa, les gusta la zona buena. Todas esas personas que ahora habitan ahí, el gobierno eran personas que vivían en la Chureca. Y recogían basura y todos los desechos los vendían y ahí mismo vivían. Pero el gobierno decidió sacarlo a todos ellos y construirle ese lugar. Y les dio esas casas de regalo, pero sí con el fin de que ellos ya no sigan buscando basura. Pero la gente siempre va a buscar la basura. Vamos, cuando estemos llegando al barrio, yo te estaré informando cómo es todo. Bueno, check this out. I haven't seen horse carriages in any city I've been to in all of Latin America. Been to Guatemala City, Bogota, like I've been to at least 50 cities in Latin America, but in cities I've never seen horse carriages. And I've seen this a lot in Managua. So I think Managua is more of like an old school, traditional city, just like the entire country. ¿Cuántos años tú conduces un taxi? Yo trabajo en esto de taxi desde 1993. Wow. Sí. Y hay mucho problemas en taxi con clientes, por ejemplo, robante or okay. Delincuencia or ese. Sí. ¿Hay veces? En Nicaragua, algunas veces es por temporada. Sí. Algunas veces, como en noviembre, diciembre, se dispara el robo hacia los taxis. Te ponen cuchillo, te amarran, te dejan atrás o se llevan el vehículo y los vehículos nunca vuelven a aparecer, sino que los desarman y los venden en pieza en el mercado oriental. Y vamos al barrio que se llama La Pobreza. Y aquí ya comienza, mira. La precaria de la gente, la forma que vive. Mira cómo vive esa gente ahí. Sí. Y compran todo lo que es las cosas malas, ¿verdad? De todo, y aquí donde lo empacan y lo llevan para otro lugar. Okay. ¿Se venden qué? Por ejemplo, plástico. Or? Plástico, ropa, botellas de vidrio, botellas de plástico, hierro, todo. Bueno. Y este es muy pobre acá. Esa es la zona muy pobre. Ahí vamos a entrar. So guys, this is probably one of the poorest neighborhoods in the entire city of Managua, and it's just completely decimated. Tin houses everywhere, dirt everywhere, and this the vibe is really just kind of sad. But let's check out. Let's look at the camera, do the talking here. I mean, these are what the typical houses look like over here, not this one. That happens to be one of the biggest houses I filmed in the neighborhood, but check this out. ¿Es posible para caminar acá o no? No, aquí no te recomiendo. Ok, sí. Aquí solo en auto. Alrighty guys, so we made it to
¿Cómo se llama este lugar? ¿La basura? La basurero de Acahualinca. Okay, so we made it here. So let's check it out. Let's go for a quick walk. All right, so this is La Basura. It's a huge trash dump where people come and pick up and collect different kinds of plastic bottles and other things like that. And they bring it down to close to the city where they sell them to different vendors and different people and things like that. So yeah, people just come here and collect the plastics and bottles and things like that. Okay, ustedes. ¿Quieres subir allá para que vean? ¿Es posible? Sí, vamos. So, las personas quieren encontrar botellas y plásticos. Botella, plástico, hierro, todo lo que hay es para vender, para buscar la comida. ¿Y venden a quién? ¿Al gobierno? ¿A tiendas pequeñitas? No, personas como empresas que compran hierro, compran aluminio. All right, so we're actually going to go up here. Hola. ¿Cómo estás? Oh, all right. Let's go. So we're actually going to go up here where the mano, garbage... Mano. ¿Cómo? Mano. Ah, yo comí mi almuerzo, lo siento. Yeah, yeah, yeah. Pero dame un segundo. Dale, oh, man. Go up here. Wow, so La Basura continues all the way up here. We just went up that small stone path over here, but it continues all the way out there and out there. And that's where we parked our taxi over there. ¿Cómo estás? Bien. ¿Ustedes trabajan aquí? Sí. Ah. ¿Ustedes buscan para botellas y plásticos y todo? No, nosotros... ¿O vendes sí. comida aquí a personas que buscan? Sí. Bueno. This is the La Basura. Trabajando en la basura. Ah, yeah. Sí. You got horses there. ¿Cuánto gana cada día con este trabajo? Bueno, fíjate que el día nosotros logramos hasta dos páramas más el día cuando está bueno, pero nosotros lo que recogemos es. Bueno, ese es plástico. Plástico. ¿Qué más? Papel, todo eso, mira. Papel de aluminio. Todo esto es lo que hay, mira. La mayoría es plástico, botellas y papel. Cobre, todo eso, todo lo que se recoge. ¿Y tú vendes en las tiendas pequeñitos cerca de acá? Sí, aquí cerca, en esta cuadra. Hay muchos allá. Sí. Ok. Y este trabajo es muy difícil, ¿no? Sí. Ah, ok, ok. ¿Y cuántas horas tú trabajas allá? ¿Cuántas horas trabajas? Todo el día. Todo el día, 10, 12 horas cada día, ¿no? ¿Y qué parte es más difícil de este trabajo? ¿El oído? ¿El labor? ¿Y qué parte es más difícil? ¿Cuál es lo más difícil que pasar? Bueno, ahí no nosotros estamos acostumbrados a eso, a lo que venga. Ahí sí. las aves de rapiña son los que acaban con el olor, el mal olor. Los opilotes, bueno. Todo ese mal. Son los que se comen los malos. Okay. Y cada ratito lo podemos llenando de basura, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Y tú haces este toda tu vida o solamente por... ¿Cuántos años tú haces este trabajo? Tengo más de 10 años estar aquí. Más de 10 años. Ok. En unos 5 minutos estaremos en el lugar, en el barrio más peligroso de Managua. Se llama Jorge Dimitró. Sí, claro. ¿Y por qué este barrio? ¿Por qué personas viven en este barrio? Porque es en el centro de la ciudad y normalmente los barrios peligrosos y pobres son más afuera. Ok, en este barrio, Jorge Dimitró, viven gente de que cuando se formó este barrio eran personas que vivían a la orilla del lago de Managua. Mm. Entonces eran personas de bajo recurso. Y como se vinieron a este lugar, ellos formaron ese barrio, pero al mismo tiempo se vinieron de dos lugares. De la costa del lago de Managua, de dos lugares diferentes. Sí. Y ellos por eso disputan el lugar. Bueno. Sí. Y sin embargo, la policía no entra al barrio Jorge Dimitró. Y la policía, la estación de policía, solo está como a un minuto de distancia del barrio. Ah, ok. Sí. Generalmente la ciudad de Managua es peligroso, es seguro. La ciudad de Managua es por punto.
Mira, este es el puente Jorge Dimitrov. Ese es el puente que divide. ¿Te fijas? Ellos recogen, mira, sí. Puedes enfocarlo, mira. Ellos recogen cosas para sobrevivir. Mira. Sí. Mira, ellos venden. Aquí puedes poner la cámara también. Mira. Aquí puedes poner la cámara. Mira. Ellos viven, esa es la forma de sobrevivir. Aquí ellos. Este es el barrio Jorge Dimitrov, donde estamos llegando. Vamos a volar aquí a la derecha. Vamos a recorrer todo el barrio. Sí. Ok. Una pregunta, ¿cuánto dinero ganan cada día en sus trabajos las personas de acá? Bueno, depende la forma que ellos trabajen. Sí. Ya, a veces puede ganar como $3, $2. Depende. ¿Es fácil para caminar acá contigo o no? Bueno, yo no camino aquí. En el auto sí. Guys, this is what the streets look like of this barrio. Apparently, this is the most dangerous and one of the most poorest neighborhoods in all of Managua. Yeah, there's just a lot of people picking up trash. There's a lot of people picking up trash on the roads. There's people, I don't even know what they're doing, like taking drugs on the side of the road, smoking, and things like that. But it's not that dense in terms of population. There's people, not that many people on the street. Pero este no veo mucho peligroso, es normal. Si tú caminas, si tú vienes a este lugar y no te conocen, eres víctima. Mira, aquellos chicos que van allá, sí. Miras a aquellos dos chicos, esos son delincuentes. Sí. Aquí ya estamos entrando, toda esta zona de aquí ya es lugar de las pandillas Los Galanes. ¿Cómo trabajan Los Galanes? La pandilla de Los Galanes es como, si alguien se cruza en un territorio, como que de repente le avisan, se avisan todo y ya lo atacan. Entonces, de aquí son Los Galanes y de aquí son los puenteros. Bueno. Aquí no se puede cruzar ni Los Galanes hacia acá, ni los puenteros hacia acá. ¿Y las personas que viven acá, la mayoría son inmigrantes de otros países? ¿O son? No, no. Todos son nicaragüenses. Wow, so we got alleyways like that, check that out. Y tú me dices que no hay muchos guatemaltecos en la ciudad, ¿no? Ok, en Nicaragua no existen muchos guatemaltecos, ni salvadoreños, ni hondureños. Son pocos las personas que habitan, porque Nicaragua tiene un mecanismo donde controla a los guatemaltecos, controla a los salvadoreños. Entonces, Nicaragua no tiene en sí mara. Nicaragua, sí, no hay pandillas de mara, no hay pandillas de ningún tipo de pandilla, que salvatrucha, MR-13, MR-18, no existen en Nicaragua. Ah, ok. Eso sí, pues, Nicaragua tiene, pero Nicaragua es muy seguro. Pero hay barrios como el que visitamos anteriormente que yo en lo personal no me atrevo a caminar. Wow, okay. En auto sí, pero caminando no. So right now it seems like a pretty calm neighborhood, but he's saying that there is a lot of delinquency over here. You're not going to get shot or killed because there aren't that many gangs in Nicaragua in general, because like it's a police state. They've done a lot of work to wipe out gangs, and I think the drug route doesn't go through Nicaragua. It goes another way. So I guess Nicaragua is lucky in that sense, but there are still people who rob and steal, so that's always going to be there in any country you go to. Pero ¿dónde están los pandilleros? No hay personas en las calles. Okay, lo que pasa es que los pandilleros, como mira, allá estaban cuando pasamos la primera vez, ahorita como ellos molestan mucho de noche, entonces duermen. Ellos les pasa como el gato. Friegan de noche y andan de día. Duermen de día. See, that's like the what the houses look like and things like that. Anyways, guys, so this neighborhood's pretty small. All the streets are the same. We can't walk around here. I asked my driver, and he said that it's not safe to walk around here. So we're gonna head to another neighborhood up north and see what the differences are. El más pobre intermedio vive en los lugares más
más viejos, como Monseñor Lescano, La Ceibita, Acahualinca. Esos son los lugares y son los barrios, los lugares más antiguos de Managua. Aquí donde estamos ya comienza el barrio Marta Quesada. Bueno, doblando aquí a la izquierda, como a 70 metros, vas a encontrar hacia la izquierda unos callejones que es donde venden droga, piedra, marihuana. Wow. Es un lugar donde no pareciera, pero sí. Es un lugar allí donde va a entrar la señora para adentro, son los callejones. Mira, donde está esa, chica, mira, esa chica, firme esa chica. Sí, esa sí. Chica, mira, está con un vaso. Oye, ¿cuánto me conseguí una? ¿Y ella vende drogas? Sí. ¿Qué tipo de drogas? Piedra, marihuana. ¿Cocaína también? Cocaína. Wow. ¿Te fijas que dice que me vendía una raya de cocaína en 100 córdobas? Y por ejemplo, ¿cuánto cuesta para marihuana acá, para un gram? Ok, aquí le dicen tilas de marihuana. Una tila. Se la pueden dar en 100 córdobas, 50 córdobas. Ok, sí. Maybe $2-3. Sí. Cada tila. All right, guys, so I thought we'd walk around the neighborhood just for like a few minutes, get a feel for it. So this isn't like a really poor, dangerous neighborhood. ¿Cómo se llama este barrio? Mensual Mescano. This is just like a middle class, lower middle class neighborhood, but I just want to get a feel for what the neighborhood was like. When you walk in a neighborhood, it's a lot different than being in a car. Bueno, otra pregunta, ¿cuánto cuesta para alquilar una casa acá cada mes? Okay. ¿O solamente por una persona de ellos? No, las casas varían entre 100, 80, 150, hasta $200 según el lugar donde vaya. Caminamos allá y allá y... Pero no nos trajo gaseosa. Este es mi almuerzo. ¿Y qué tú haces para trabajar? So, ¿tú vendes este y tú también? Sostener el negocio. Los dos. El negocio, okay. La pareja, digamos. Yeah, ese pareja. Es el trabajo de uno, porque no hay trabajo en Nicaragua. Mala la economía, mala el pago, escasez de billetes. Pobreza más que todo, pues ya sabes. Y sí. Los taxeros con la gasolina semanal subiendo el precio pasaje, de vehículo, de la gasolina, el pasaje. Nada que aguante. Sí. A los trabajadores. Subida de comida. Sí. La economía, o sea, pues de la comida, subir el precio, ya sabes, escasez después, pues, pobreza más que todo. ¿Y hay muchos americanos que viven en esta ciudad? Sí. ¿Verdad? Ok, bueno. Sí. Hay bastantes americanos que viven. ¿Y hay varios que tienen muchos chinos y árabes? ¿O todos son poco a poco en varios de la ciudad? En Nicaragua viven muchos árabes. Muchos árabes, muchos palestinos. Chicken buses. Le da subsidios, dinero a los buses y por mantener la tarifa de 10 centavos de dólar para montarse. En la ciudad. Tú puedes recorrer de este a oeste, de sur a norte, por solo 10 centavos de dólar. Y bueno, los buses de la ciudad son privados, ¿sí? Pero reciben dinero del gobierno. Ok, los buses de la ciudad pertenecen a una cooperativa que la administran algunos nicaragüenses, pero los propietarios es el gobierno, sí. Porque el gobierno es el que financia los buses para que haya mejor condiciones de transporte. Ya que muchos familiares que tienen allá, por eso hacen sus casas así, porque mandan dinero para la construcción de una vivienda. La mayoría de las casas que tú miras así son familiares que están en el exterior, en Estados Unidos, Costa Rica, España, y entonces ellos mandan dinero. ¿Pero qué es más popular cuando personas quieren
va uno a otro país para trabajar, ¿es Costa Rica o Estados Unidos? Okay. ¿Qué es más popular y qué prefirieron? La mayoría de las personas se van a Costa Rica o España. Bueno. ¿Por qué? Porque Estados Unidos pide visa, o a sí, menos que se vayan ilegal. Pero los costos son mucho más altos. Entonces las personas prefieren mejor emigrar a Costa Rica, Panamá, o si no, España. Y mira, dice Walmart. So all of you who want to escape America and live in Nicaragua and escape the American culture for whatever reason, well, good luck with that. There's Walmarts, there's Pizza Huts, McDonald's, all of that good stuff. So try another country. I'm getting tired. It's about 4 o'clock. It's gonna get dark in like 2 or 3 hours. So I'm gonna head back home. And until next video in Managua, Nicaragua. I'll see you guys then.